frontera que divide lo que fue y lo que será. La felicidad que te augura y lo que dejas atrás. ¿Cuánto puede cambiar la vida de una persona que ha sufrido por tanto tiempo? Y cuando cruzo esa frontera y me veo al espejo, no veo lo que fue, veo la esperanza de un futuro mejor. Unas vías del tren, las vías y yo, que hay que tratar de sobrevivir por no contar con el apoyo del gobierno. Y tenemos que buscar la manera de mantenernos, ser más unidas. Pues El Salvador es un país muy bonito. Tiene muchas cosas, muchos paisajes hermosos. Por desgracia, creo que la cultura cuando se refiere a personas como nosotras no es muy abierta, que se diga. ¿Me entiendes? Yo quiero mucho el país de donde vengo, pero no puedo tener una vida humana digna ahí. Había mucha discriminación, por ejemplo, yo en mi trabajo jamás, nunca permití que nadie me viera vestida. Los mareros locales decían, no, es que sé que si vemos a un maricón, a un manerado, como quiera que le llamen, aquí lo matamos. Ha sido toda una vida desde mis 13 años, digamos, de venir reprimiendo. Pues cuando llegamos acá no teníamos mucha idea de la ciudad ni de cómo funcionaba nada. Entonces por eso tuvimos que andar en varios albergues hasta que finalmente la situación nos llevó como a estar casi en situación de calle. No había trabajo, estaba entrando el invierno, estaba lo más duro de la pandemia, no había manera de sobrevivir. Y las pocas que tenían remesa la compartían para hacer comida para todas. Estábamos sobreviviendo en ese entonces. Realmente, llegar a un lugar desconocido para nosotros como personas migrantes es bien difícil. Es bonito llegar a un lugar y encontrar personas que están dispuestas a ayudarnos, sin importar nuestra apariencia física. Recuerdo el sentimiento que experimentamos al ir cruzando ese puente. Íbamos con, o sea, se veía la emoción en nuestras caras, en las caras de cada una, pero también se veía como el miedo de no saber lo que ibas a experimentar. Yo he tenido muchos problemas en la vida y nunca les buscas solución. Y ese día estaba lloviendo y al ver la lluvia que se paró, dije, wow, o sea, nada es para siempre. Todo tiene un principio y un final. Problemas, vida. O sea, que tú tienes que centrarte en estar calmado y lo que viene de problema, lo que viene de felicidad, lo que viene es aceptarlo y tenerlo en ese momento en tus manos y tratar de soltar poco a poco y la manera de cómo hacerlo. Varias de las cosas que yo podía sentir o podía pensar, es bien difícil explicarlas o dar una explicación larga, pero con la foto la explicación se resume y es chiquito. O sea, me gustaría que la gente pudiera captar realmente la idea de lo que se estaba pensando en ese momento. No solo ver mis fotos, sino que poder compartir ideas con las demás compañeras del proyecto
Y era genial poder como poder admirar su manera de pensar también. Y eso también de cierta manera me dio como el sentimiento para impulsarme, ¿me entiendes? Propio de las madres, yo recuerdo que entré a la casa, venía de comprar, y vi este ramo de flores así grandote. E empiezan todas a abrazarme y a decirme feliz día a las madres, feliz día a las madres. Pero con el paso de los días, las flores empezaron a marchitar. Y día a día yo tenía que ir a dejar más y más de ellas al aeropuerto. Representa la opresión hacia ciertos grupos de migrantes, donde se dificulta trabajar. En nuestros países, si eres una persona trans, no calificas para tener un trabajo digno. Por cómo te ves, aunque seas una persona muy bien calificada para el trabajo, te ponen trabas. Como representante de las mujeres que empiezan en el mundo del transformismo, y como representante de mi país, México, me apoyo en estas plataformas para poderle ayudar a las mujeres trans y migrantes. Quiero ayudar porque me gustaría que todo fuera equitativo. No porque lo tengas, el poder haga sentir menos a los demás. El ser trans no es algo diferente, es ser la misma persona. Se necesita de información, tener trabajo, que no discriminen, que tomen en cuenta las diferencias como persona, que sepan que estamos aquí y que existimos desde siempre. Te vas de casa sin saber si volverás a ver a esas personas tan importantes para ti, sin saber que el último abrazo que le diste sería el último de todos, el último beso, la última mirada en esos ojos llorosos que decían, te amo, cuídate mucho. El trabajo no tiene sexo, pero pasa igual que con la ropa, que según algunas personas hay para hombre y para mujer. El trabajo debería de ser no binario porque tanta capacidad tiene un hombre de ser cocinero como una mujer de ser arquitecta. Solo queremos que nos den la oportunidad de demostrar que sí podemos hacer todo trabajo decente. Me gustaría que hubiera un presidente gay o una presidenta trans, a ver cómo funcionaría el mundo. ¿Por qué no, mientras estamos en el proceso, que se nos diera una especie de seguro médico? Puedes estar yendo a tu control cardíaco, a tu control de diabetes, pero ¿y si no? Aquí como inmigrantes, ¿qué sucede? No sos nadie, te morís. Que a veces no hay leyes para una como trans y te discriminan tanto físicamente, verbalmente. Estás en un trabajo, no te puedes poner ni con hombres ni con mujeres. Si te quieres ir con las mujeres, y las mujeres a veces te rechazan y el hombre igual. El gobierno a veces igual también no nos pone en cuenta en los derechos. Y otra cosa es de que como seres humanos también tengan en cuenta la empatía. Nosotros solo éramos 21 y luego 50, pero de donde vengo hay cientos, ¿me entiendes? Y sería genial que todas esas personas tengan esas oportunidades y no tengan que pasar por todo el proceso que nosotras pasamos. Siento que son diferentes pedazos de historias, que cada persona a lo mejor se la va a llevar a su cabeza. Por ejemplo, esos son pensamientos míos sobre mi persona, no sobre mi sexualidad. De niño sufrí la no aceptación de mi familia y también en parte de mi adolescencia. Igual, durante mi transición, sufrí discriminación por parte de la sociedad, pero gracias a Dios y todo lo que pase, ahora me siento realizada. Vivo feliz con mi pareja y mi familia ya acepta mi forma de vida. Creo que el hecho de saber que mis experiencias y las de mis compañeras pueden ser usadas para, de cierta manera, generar un cambio positivo. Sí, me dio el sentimiento de puedo hacer algo más
para generar estos tipos de cambio. Así es que sí, desde cierto punto. Proveer seguro médico de forma temporal durante el proceso migratorio para poder obtener servicios de salud preventivos, atención médica, medicamentos y salud mental. Tener educación abierta, accesible y libre de discriminación. Tener un empleo digno y autorización para trabajar una vez que se entre a los Estados Unidos. Otorgar la oportunidad de demostrar que no somos una carga pública. Al contrario, somos personas valiosas que construimos y aportamos. Alto al estigma, estereotipos y uso de etiquetas y toda forma de discriminación laboral. Despenalizar a los y las migrantes. Promover educación en diversidad de género, desde temprana edad y a lo largo de la vida. Tener reconocimiento jurídico de las identidades trans. Garantizar el derecho a dedicarse a la profesión, ocupación o trabajo que se elija. Garantizar el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo, mi identidad y mi sexualidad. Asegurar una vida libre de violencia. Acceso a una orientación cultural y lingüística y crear una plataforma de servicios transfronteriza para personas trans en proceso migratorio.